el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Sobre la cruz, en las dos lenguas del mundo de entonces, en griego y en latín, y en la lengua del pueblo elegido, en hebreo, está escrito quién es Jesús, el rey de los judíos, el hijo prometido de David. Pilato, el juez injusto, ha sido profeta a su pesar. Ante la opinión, la cruz de Jesús es un acontecimiento cósmico. El mundo se oscurece cuando el Hijo de Dios padece la muerte. La tierra tiembla, y junto a la cruz nace la Iglesia en el ámbito de los paganos. El centurión romano reconoce y entiende que Jesús es el Hijo de Dios. Desde la cruz, él triunfa siempre de nuevo. Señor Jesucristo, en la hora de tu muerte se oscureció el sol. Constantemente estás siendo clavado en la cruz. En este momento histórico vivimos en la oscuridad de Dios. Por el gran sufrimiento y por la maldad de los hombres, el rostro de Dios, tu rostro, aparece difuminado, irreconocible. Pero en la cruz te has hecho reconocer, porque eres el que sufre y el que ama. Eres el que ha sido ensalzado. Muéstrate de nuevo al mundo en esta hora. Haz que se manifieste tu salvación. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos.